Vamos a escuchar un mensaje que nos regaló nuestra Madre Santísima un 23 de noviembre de 1994 en la Ciudad de México. Se intitula "Sea grande vuestra confianza". Qué contenta estoy de veros aquí reunidos en un continuo cenáculo de oración y de fraternidad, sacerdotes de mi movimiento de México y de El Salvador. Me uno a vuestra oración, os ayudo a crecer en vuestro mutuo amor, porque debéis caminar juntos por la senda dolorosa de la gran tribulación. Amaos como hermanos reunidos por el amor de vuestra Madre Celestial. Vivid en la alegría y la esperanza. Sea grande vuestra confianza. Jesús os ama con un amor divino y misericordioso. Ved vuestras grandes dificultades y el abandono en que a menudo os encontráis a causa de los tiempos dolorosos y difíciles que estáis viviendo. Vuestras naciones se han vuelto paganas, son dominadas por las fuerzas del mal y las masónicas, se han hecho víctimas del materialismo y de la exasperada búsqueda del placer. La ley del Señor es cada vez más violada en todos sus mandamientos. Se atenta de manera disimulada y perversa al don de la vida. La violencia y el odio se difunden, mientras la impureza se expande como un veneno que lleva la muerte a los corazones y a las almas. Vosotros estáis llamados a ser los instrumentos de la divina misericordia para toda esta pobre humanidad tan alejada de Dios. Por esto os suplico que seáis fieles a vuestro ministerio, sed testigos esforzados de fe en el tiempo de la gran apostasía, de santidad en momentos de la gran perversión y de amor en la hora de la violencia y del odio, que cada día se hace más fuerte. Sea grande vuestra confianza. Soy madre y quiero derramar el bálsamo de mi amor materno sobre todos mis hijos. Tengo necesidad de vosotros. Por esto os pido que os consagréis a mi corazón inmaculado, porque quiero hacer de vosotros los instrumentos de mi materna misericordia. Tomad en vuestros brazos sacerdotales a mis hijos más necesitados y llevadlos dentro del celeste refugio de mi corazón inmaculado. Sostened a los débiles, conducid a los dudosos, convertid a los pecadores, sanad a los enfermos, confortad a los desesperados, llevad a la casa del Padre a los alejados, dad a todos el bálsamo de mi amor materno y misericordioso. Entonces os hacéis vosotros los instrumentos preciosos del triunfo de mi corazón inmaculado en el mundo. Sea grande vuestra confianza. El triunfo de mi corazón inmaculado está cerca. Me ha consolado la respuesta de amor y de oración que en esta nación recibo de los más pequeños, de los pobres, de los débiles, de los humildes, de los sencillos. En el corazón y en la vida de estos mis pequeños hijos, el triunfo de mi corazón inmaculado ya ha comenzado. Este triunfo continuará de manera cada vez más fuerte, porque América Latina es mi propiedad, me pertenece, y yo me manifestaré a todos como madre potente y misericordiosa. Por esto os invito a salir de este cenáculo en la paz, en la alegría y en una gran esperanza. Con vosotros seréis queridos con aquellos que os han sido confiados a vuestro ministerio. Os bendigo en el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo. Hoy hemos escuchado, mis hermanos, este mensaje amoroso siempre de María, y es un mensaje muy especial que María nos concede precisamente en nuestra nación, este año de 1994, y lo hizo en México. Y María hace mención, sabemos nosotros que es la gran teóloga, la que describe como nadie la realidad y le da una lectura a la realidad, a la historia, siempre desde la perspectiva divina, en un marco divino, teológico. Y María no tiene tapujos en señalar las cosas de manera directa. Y María se refiere a nuestra nación diciendo: se ha convertido en una nación pagana. ¿Por qué lo dice nuestra madre? Pues imaginen ustedes, en el año de 1994, hace cuántos años, y ya María describía a México como una nación que se estaba volviendo pagana, en donde se pisotea, sobre todo, dijo, el mandamiento de Dios. Todos los mandamientos de Dios, dice, son pisoteados. Está hablando de México. Todos los mandamientos de Dios son pisoteados. Y no es que María sea pesimista o que viene a darnos una especie de regaño. Por supuesto que no. María nos viene a ubicar en donde estamos parados. Y si eso lo dijo en 1994, imagínate tú en dónde estamos hoy. Años después, ¿dónde estamos hoy? ¿En qué se ha convertido México del año 94 a la fecha? Si María nuestra madre dijo que México se había convertido ya en una nación pagana en el año 94, ¿qué será de México hoy? Cuando nosotros nos detenemos a ver nuestra nación, y ver nuestra nación es ver la piedad de nuestra nación. Nosotros los cristianos, mis hermanos, tenemos que hacer una lectura de los acontecimientos, y hay que dar una lectura a México, hay que dar una lectura a la piedad del mexicano. Si nosotros de pronto casi ante el mundo presumimos de que somos mexicanos, y así cantamos en nuestros cantos guadalupanos, ser guadalupano es algo esencial, y el mexicano es guadalupano, y el mexicano tiene una fe especial en la Madre Santísima. ¿Y si es cierto eso? O sea, ¿realmente México manifiesta una fe grande en la Madre Santísima? María no se detiene hacernos conscientes de que México está atravesando por una crisis de fe severa. El mundo es un hecho, pero en este caso particularmente María nos está llevando a que reflexionemos sobre nuestra propia nación. México se ha metido en una crisis severa de fe. Hoy en día podemos ver cómo se ha filtrado dentro de la fe cristiana católica una serie de pseudo religiones y corrientes orientalistas y esotéricas, y con una piedad idolátrica, en a veces en figuras, ya no se diga en estas piedades satánicas como es el culto a la Santa Muerte. Todo esto se ve, hermanos. A mí me pareció tan curioso que esta vez pasada, que tuve la fortuna de ir a dirigir este retiro en Tierra Santa, en Jerusalén,
El contingente de gente que iba ahí, bueno, iba gente, alguna gente de Estados Unidos, iba gente de México, y de México iba de diferentes estados. Eso me hizo tan curioso que estando en Jerusalén, hubo algunos hermanos que venían de Estados Unidos, que para llegar a Jerusalén primero, ellos vinieron a México y de aquí salió el avión. Fueron a la basílica y compraron unos rosarios. Ellos estaban bien felices porque compraron sus rosarios en la Basílica de México. Y cuando llegamos allá a Jerusalén, dijimos, pues saquen sus rosarios para bendecirlos aquí en un lugar, recuerdo bien, fue en Caná de Galilea, donde celebramos nosotros un acto muy hermoso, una renovación de votos matrimoniales de parejas que iban en este grupo. Y a la hora de sacar los rosarios, oh sorpresa, que muchos de los que habían comprado rosarios en la Basílica de México, en las cuentas del rosario, ustedes saben, cada decena está separado por una sola cuenta. Bueno, en cada cuenta de estas que separa las decenas de un rosario, tenía una imagen. Y cuando le acercamos así, una persona que tenía una lupa, le acercamos la lupa a la imagen que conectaba cada decena, en apariencia era la Virgen de Guadalupe. O sea, tú lo veías de lejos y realmente era la imagen de la Virgen de Guadalupe. Pero oh sorpresa, que cuando le acercamos la lupa, el rostro de la Virgen era una calavera. O sea, eran rosarios a la Santa Muerte, y que estaban vendiendo ahí sin ningún problema, y la gente llega y compra sus rosarios. Fíjense cómo queriendo y no se filtra este tipo de cosas. Y tenemos en nuestras filas de cristianos católicos gente que se dice guadalupano y que es creyente de nuestro Señor, del Sagrado Corazón, la Virgen, pero tiene su altar a la Santa Muerte. Esto es satánico, eso es paganísimo, hermanos. Y como eso hay muchas muestras en nuestra iglesia. Por eso María no tiene tapujo en decir: México se ha convertido en una nación pagana. Porque así es, hermanos. Eso lo dijo en el 94. ¿Qué vemos hoy en México, hermanos? Despenalizando el aborto, está propiciándose el que se pueda legalizar también la eutanasia, solo cambiándole de nombre para que no se escuche feo, el darle muerte a la gente, pues que ya se vuelve inútil para la sociedad, que ya no produce. Bueno, pues hay que decir, todo ser humano tiene derecho a una muerte digna. Le ponen el nombre así para que no se escuche feo, pero es igual a eutanasia, y se acabó. Qué terrible, hermanos. Lo hemos dicho muchas veces, es nada más que te des una asomada a las iglesias cada domingo para que veas cómo cada vez más se vacían los templos. ¿Dónde ves la piedad de gente que le reza el rosario a María? El rosario es una de las oraciones que más flojera da, y que la gente no está habituada al rosario. Es extraño ver a una persona que hoy agarre un rosario y se ponga a rezar. Es extraño eso, y te lleva 20 minutos, pero pesa tanto el rosario. Y así, mis hermanos, podemos ir nosotros señalando una serie de cosas terribles. María dice, este es tiempo, es un tiempo de esta gran apostasía, es decir, de esta negación de las verdades de fe. María lo dijo tajantemente, lo acaba de decir en su mensaje: se violentan los mandamientos de Dios. Todos y cada uno de los mandamientos de Dios se violentan. A mí me llama mucho la atención, hermanos, en este contexto que estamos viviendo ahorita. Tenemos autoridades civiles, y qué bueno, hay que orar por ellas, dice San Pablo. Las autoridades civiles tienen su dignidad,
y son puestas, se supone, que por Dios. O sea, el cristiano ve en una autoridad civil a alguien que tiene autoridad porque Dios se la dio. ¿No sabías que yo tengo poder para soltarte o para condenarte? Le dijeron a Jesús, Pilato, y que le dijo, hermano, el poder que tú puedas tener te viene dado de lo alto. Por sí mismo tú, ¿qué poder vas a tener? ¿Qué poder va a tener el hombre, hermanos? ¿Qué poder tiene? Nada tiene. Dios es el único poderoso, hermanos. El poder, el honor y la gloria es para Él, dice el libro del Apocalipsis. El poder no le sirve al hombre, hermanos, lo destruye. El ser humano no sabe qué hacer con el poder. Por eso el libro del Apocalipsis dice, solamente a Dios es el honor, el poder y la gloria, porque Él es el único que sabe qué hacer con el poder. El hombre no sabe qué hacer con el poder. Pero fíjense cómo hoy, mis hermanos, tenemos autoridades civiles en las cuales se supone que el cristiano ve que todo poder le vino dado por Dios. Está bien. Pero este poder que tiene, el poder civil, que tiene la autoridad civil, no es absoluta. No es absoluta. ¿Quién te dijo? Hay algo que está por encima del mandato de la autoridad civil. ¿Y quién es? Solo Dios, hermanos. Tú no puedes colocar el poder civil por encima del poder de Dios. ¿Dónde la viste? O sea, ¿dónde viste eso? Dios es el único que tiene el poder, y Él es el que le da el poder al ser humano para regir una nación. Hoy en día hemos sido obedientes a la autoridad civil, y qué bueno que lo seamos, porque eso supone una responsabilidad civil que tenemos nosotros. Pero ¿y la autoridad de Dios? ¿El mandato de Dios? ¿Dónde quedó? El mandato, por ejemplo, de Dios, que está a través de la iglesia, de asistir a la Eucaristía, ¿dónde quedó? ¿Que acaso está abajo de la autoridad civil? ¿O cómo es esto? Eso es para que pensemos nosotros, mis hermanos. ¿Qué pasa conmigo como mexicano? Que María se está refiriendo yo a los mexicanos. ¿Qué pasa conmigo como mexicano respecto a lo que está diciendo María? A ver, hermano, cuando dice María, esta nación se ha vuelto pagana, acuérdate que cuando hables de nación, no estés pensando en una cosa etérea, ambigua, que está así en el abstracto, como no, cuando María dice esta nación, está diciendo cada mexicano, hermanos. El mexicano se ha vuelto pagano. O sea, hoy, ante las palabras de María, es bueno que tú y yo meditemos: ¿qué tan pagano soy? ¿Qué tan pagano me he convertido yo en estos años? Si soy pagano, ¿o verdaderamente soy ese fiel devoto de María nuestra Madre, que pone en altísimo lugar el mandato de Dios por encima de todo? Porque Él es el poder, de Él es la gloria, Él es el que tiene dominio sobre la realidad, sobre la historia, sobre el tiempo y sobre todo lo que acontece. Dice el texto sagrado en el Nuevo Testamento: la hoja del árbol no se mueve sin la voluntad de Dios. Todo lo que acontece en la historia, y cuando digo todo, es todo. Todo lo que acontece en la historia, Dios va permitiéndolo para un fin bueno, porque Dios nunca puede hacer cosas que van en contra de su creación y de su bondad, de sus atributos que tiene Dios. Los atributos entitativos así que tiene Dios es pura bondad. Dios es amor, dijo San Juan. Luego todo lo que hace Dios es amor.
Y todo lo que actúa Dios en la historia es por amor. Entonces, todo lo que acontece en la historia está dentro del proyecto de Dios. Y es aquí donde nosotros podemos enmarcar este acontecimiento sociológico que le está dejando hoy al mundo entero y concretamente a México también. Dios mandó esto, Padre, este problema que estamos viendo de salud. No, Dios no lo mandó, pero si Dios lo está permitiendo para algo, y cada nación tiene que sacar sus propias conclusiones. España tiene que sacar sus conclusiones, Italia tiene que sacar sus conclusiones, China tiene que sacar sus conclusiones, México tiene que sacar sus conclusiones. ¿Qué me está diciendo a mí Dios a través de este acontecimiento, a mí concretamente? ¿Qué me está diciendo a mí? Y en este filtro en el cual estamos pasando todos nuestra fe, aquí estamos viendo y midiendo la calidad de cristianos que somos. Aquí estamos viendo el nivel de piedad que tenemos. Aquí estamos confirmando y ratificando si verdaderamente creemos en el Señor, confiamos en el Señor, porque Él es el del poder y el de la gloria. Y si verdaderamente somos seguidores de la Madre Santísima y le creemos a las palabras hermosas de María que le dijo a Juan Diego, que es de nuestra nación. No estoy yo aquí, que soy tu madre. O sea, ¿qué te pasa, hermano? Si yo estoy aquí, ¿qué te va a pasar? Pero el mexicano cree esas palabras. O sea, es importante que tú te pongas frente a esta frase de María. María lo dijo muy en serio, porque lo hemos dicho muchas veces. María no dice tonterías y María no vacila. María todo lo que dice lo dice en serio, muy en serio. Y si María dijo, y lo acaba de decir ahorita en el mensaje, lo acabamos de escuchar, América Latina es mía. América Latina es mía. Es muy especial América Latina para la Virgen María. Por eso, hermanos, qué bonito mensaje de nuestra madre, que como madre nos corrige y nos acude. Es una madre amorosa que viene no a regañarnos, viene a decirnos: mira, hijo, ¿dónde estás parado? Quiero que voltees a tu alrededor y te des cuenta qué ves, en dónde estás y cómo estás viviendo, y si verdaderamente eres mi fiel devoto o no. Entonces, yo creo que hoy es una buena oportunidad, mis hermanos, para que nos planteemos así frente a Jesús este examen de conciencia. Como mexicano, ¿qué tanto ha entrado el paganismo a nuestro corazón? María tampoco tuvo tapujo en decir, este paganismo ha entrado incluso dentro de la misma iglesia. Y menciona las fuerzas masónicas, porque esto así es. María no escatima en decir las cosas en su realidad como es. Entonces, ojalá, mis hermanos, que hoy, frente a Jesús que está aquí presente, Él es el del poder y el de la gloria, le pongamos nuestro corazón para decirle: Señor, claro que somos devotos de tu Madre Santísima, pero ayúdanos a aumentar, a crecer nuestra confianza, nuestra fe, nuestra esperanza. Queremos ser parte del ejército de María, queremos vencer con ella al maligno, y queremos que tu corazón triunfe junto con el corazón de nuestra Madre Santísima.